Quiero hablaros del día en que estuve a punto de morir. Nunca pensé que pudiera pasarme. No a mi edad. Vencido. Engañado. ¿Cómo me metí en aquel aprieto? ¿Cómo empezó todo? No. Si me remonto al principio, tardaría una eternidad. Así que empezaremos un poco más tarde. En algún lugar. Da lo mismo. Riz. Creía que el gobernador no la aprobaba. Dicen que no lo aprueban, pero están deseando verlo. ¿Cuántas llevas? ¿6 muescas en tu cinturón? 8. Enhorabuena. No me joda. ¿Y qué coño quieres que te diga? John Hobbs dice que quiere verle. Edgar Reyes. Vaya, vaya, vaya. Ha venido. El brillante detective que decidió mi perra suerte. Así es. ¿A qué viene esto? ¿Van a hacerte famoso o qué? Es mi oportunidad. Seré una gran estrella. Estaré haciendo un documental. Por cortesía de la ACLU. Una actuación ahumada. ¿Quién sabe? A lo mejor bate el récord de ventas. Las damas de alto copete lo comprarán y ya sabes. ¿Habéis visto eso? Es una mancha de orina, querida. Oh, vaya, no es orina. Me alegro de verte, Hobbs. ¿Y yo de que me hayas visto, Riz? Claro. Eres mi mejor colega. Abra la puerta. Soy demasiado joven para morir. Qué gracia, pero me recuerdas a alguien, Hobbs. Oh, ya lo creo. Estoy seguro, estoy seguro. ¿Te gustan las adivinanzas? No, nada. Pues esta es muy buena. ¿Sabes por qué hay un espacio entre Lyons y Spakovsky? ¿Qué? Venga, debería saberlo, colega. Está tirado. Abre los ojos. Sé más observador. Abra la puerta. No olvides esto, Hobbs. Un día. Una semana. Un mes. Wie haben die Zeit gestorben? ¿Ahora eres nazi? Era holandés. Lo que uno siembra crece cada vez más. Que tengas un buen viaje. No dejaré de observarte. Crece cada vez más. ¡Eh! ¡Hola, amigos! Señoras, señores, chupapollas, pederastas, espero que disfruten del espectáculo, lo digo en serio. Yes, it is. Time is on my side.
Yes, it is. Time is on my side. Yes, it is. Now you always say that you wanna be free, but I'll come running back. I'll come running back to you. Siempre están en movimiento. Pero cuando eso pasa, la gente no siempre lo ve. No lo entiende. No lo acepta. No aceptan las consecuencias. Matan a alguien, pero no lo admiten. Esta es la consecuencia de mi trabajo. ¿Consecuencias? ¿Cómo ha ido? Ha muerto. Te lo dije. Gracie, trae una más. Hola, Hodge. Me alegro de verte. ¿Qué tal, Gracie? Oye, no me tientes, ¿eh? Oh, tío, lo siento. ¿Qué veneno tomas, Hobbs? Tenemos Beck's, tenemos Guinness, tenemos Bass. Una Budweiser, sí. ¿Budweiser? Dale. No, sí. No, hoy vamos de importación. Lu, por favor. Si no te lo puedes permitir. Oye, Lu, no me des la paliza. Budweiser. Muy bien. Venga, tómate una Bud Ice o una Bud Dry o algo original. Quiero una Bud normal. ¿Queréis algo más? No. Aquí tienes la Bud, Gracie. Gracias. Era uno de los presos más notorios de esta casa. Aquí tienes. Gracias, guapa. ¿Sabes? Eres un poli raro, Hobbs. ¿Ah, sí? Llevo en esta comisaría, ¿cuánto? 5 o 6 meses. Y todos dicen, Hobbs no acepta sobornos. No acepta que le unten. ¿Es cierto o no? No, no me gusta. O sea que no. ¿Eso he dicho? ¿Es un no en plan nunca, en plan a veces, o en plan lo acepto, pero no me gusta hablar de ello? No, en plan nunca.
Es una ciudad muy grande, Hobbs, y la honestidad no te lleva a ninguna parte. Límpiate los oídos. Cuando dice algo, va en serio. Es una hipótesis. Bueno, un poli intenta llegar a fin de mes y necesita un pequeño extra. Paso de los sobornos. No juzgo a nadie. ¿Ah, no? Es un jodido santo. ¿Estás diciendo que bajo ningún concepto un hombre sagrado como tú jamás, ya sabes, incumpliría la ley y haría algo así? ¿De qué vas? Mira. Tú flipas, macho. Podría saltar por encima de la mesa, arrancarte el corazón sin problemas, exprimirle la sangre y metértelo en el bolsillo. ¿Ah, sí? Sí. Si perdiera el control, pero entonces no sería diferente de los tipos que trincamos. Bien, y a nivel general, cualquier poli del cuerpo, limpio o no, el 99% del tiempo cumple con su trabajo, ¿vale? El 99 y medio. Eso, y medio. Así que él o ella, sobornado o no, hace más cosas buenas por la gente cada día en la calle que cualquier abogado o agente de bolsa o que el presidente de los Estados Unidos en toda su vida. Nosotros somos los elegidos. Amén. ¿Tendré que cambiar de cerveza? ¡Eh, Gracie! Llévate esta mierda extranjera de mi mesa y tráeme tres más. ¿Sabes qué parecerías con este bocadillo metido en el culo? ¿Qué dices? Un gilipollas y estúpido gordo con un bocadillo en el culo. Charles, no quería hacer esto. Ya. Métete el trabajo donde el bocadillo. Aquí está todo. Zumo, pastillas, una manzana, un bocadillo de mantequilla y mermelada. Tío John, ¿me lo prepararás tú mañana? ¿Por qué? Toby está aquí. Hola, señor Hobbs. Hola, Toby. No puedo comer lo mismo cada día. ¿Qué quieres? ¿Mantequilla y mermelada? Vale, ya me callo. ¿O mermelada y mantequilla? Olvídalo. Bueno. Adiós. Te quiero, papá. Espera, espera. Olvidas a tu tío Johnny. Oh, siento el amor en esta casa. Adiós. Adiós. Soy buen chico. Que te vaya bien en el cole. Vale, adiós. Lo estás haciendo muy bien. ¿Sí? Sí. Oye, ¿por qué no nos sentamos y charlamos un poco? ¿Hoy no tienes prisa? No. Hoy toca relax. ¿Qué van a hacer? ¿Echarme? ¿Cómo estás? Bien. ¿Seguro? Sí. Te quiero, Johnny.
¿Alguna vez crees que sería más fácil? ¿Que tu vida sería más fácil si Sam y yo no viviéramos aquí con...? No. Pero... Marcy no se... Olvídate de Marcy, ¿vale? Si me hubiese querido, no se habría marchado. Además, la familia es lo primero. Eres mi hermano, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí. Yo también te quiero. Pero no le hagas más bocadillos de mantequilla y mermelada. Ni uno más, tranquilo. Bien. Incluso el más pequeño detalle queda registrado. Muchas veces no lo recuerdas hasta más adelante. Le das vueltas a otra cosa y de pronto lo ves. Hola. Buenos días, detective. Eso espera. ¿Qué tal, teniente? Vaya, estás fresco como una rosa. Sí, no me diga. Usted tiene mejor aspecto. Te llaman por la cuarta. Gracias, Denise. ¿Chauncey? ¿Cómo lo llevas hoy? ¿Detective Hobbs? Colega, tienes un boli. ¿Qué? Calle Stender 4541, piso 2. ¿Quién eres? Es una pista, artista. Una pista. Esta noche he dormido fatal. ¿Y quién no? ¿Recuerdas que recibía llamadas de Reese a las 2 o a las 3 de la madrugada? Te quería, Hobbs. Demasiado. Alguien me llamó anoche. Imagínate. ¿Tenés? Sí. Envía un coche a Stender Sur, 4541, apartamento 2. Necesito una orden de registro. Ay, no sé. ¿Hay algún cadáver? No, seguro que se trata de un idiota que me ha visto por la tele y quiere impresionar a su chica. Por cierto, ¿qué tal estuve anoche? Fabulosa. ¿Me viste? Sí. En 4 cadenas, ¿eh? Eres un dios, un dios. Era un expatriado ruso. El portero dice que no tenía ni familia, ni amigos, ni nada. ¿Y por qué le mataron? ¿Qué tienes? Hay heridas de función. Busca una jeringuilla o algo así. 18. ¿Qué es? ¿Su 18ª víctima? Podría ser. Es posible. Muy ordenado. Llevaba muerto bastante rato. Esto no tiene sentido. ¿Qué? ¿El asesino ha dormido aquí y luego ha tomado un buen desayuno? Eso parece. Fíjate en esto. Es una adivinanza. Reese, poco antes de morir, me preguntó por qué había un espacio entre Lyons y Spakovsky. ¿Sí? ¿Un cómplice? ¿Que Reese tenía un cómplice? Quizás sea un imitador, no sé, a lo mejor uno de los celadores o uno de aquellos tipos del documental. ¿Tiene un momento? Enseguida voy. 50 personas como mínimo habrán visto ese documental. Bueno, pues les localizaremos. Sí, claro. Dejó huellas. El autor no llevaba guantes. Dejó huellas en la cuchara y en el tazón, como si quisiera anunciarse. Bueno, tal vez tengamos sus huellas archivadas. Odio parecer estúpido. Lo eres, Lou. No tenemos que comernos el coco para encontrar un móvil. Estos crímenes se cometen por la cara. Son obra de un enfermo. La número 2. Cualquier cosa es un móvil. La locura es un móvil. Al loro, colega.
¿El informe forense sobre el ruso no es el mismo veneno que Rhys utilizó con aquellos niños árabes? Tiff. ¿Sí? ¿Te van las adivinanzas, los acertijos y esas gilipolleces? Sí, sí, soy yo quien las plantea. ¿Por qué hay un espacio entre Lyons y Spakovsky? ¿De qué demonios va ese rollo? Venga ya. Había un Spakovsky cuando yo era novato, en el Distrito Sur. ¿Qué has dicho? No es tu Spakovsky, es un poli. Sigue hablando. Es un auténtico capullo. El King Kong de los capullos, una puta leyenda. Me pusieron en una placa. ¿Qué? Algún jefazo en los años 30 creyó que levantaría la moral. Siguieron con ese rollo hasta el 82, pero se había convertido en una especie de antipremio. Estuvo en el vestíbulo de la central hasta que lo renovaron. Seguro que la habrás visto mil veces. Sí, debería abrir los ojos y ser más observador, ¿eh? Sí, a Lyons no le recuerdo, pero Spakovsky estuvo aquí. Ese tío era un cabronazo. Su mujer le disparó en el pie y no pidió ni la baja. Lou, ¿quién fue el del 65? ¿Quién estaba en ese hueco? Ni idea, amigo. No lo sé. ¿Estás insinuando que quitaron un nombre? ¿Por qué iban a hacerlo? No lo sé. He llamado al registro y dicen que ni siquiera saben quién era. Ni por qué no estaba su nombre. Pues tendremos que averiguarlo. George Lyons, condecorado en 1964. Milano nombrado poli del año 1965. Detective condecorado muere en accidente con arma de fuego. Oh. Teniente, venía a hablar con usted. Aquí tiene. Robert Milano. Exacto. Poli del año en el 65. 8 meses después fue hasta una cabaña perdida y murió limpiando su arma. Así que una de dos. O era corrupto o había una mujer. ¿Qué? Yo estuve con él un par de veces. Decía que se hubiera tragado un palo, pero en general era un buen poli. Pero lo que yo quiero saber es... Sí, me lo imagino. No puedo ayudarte. ¿Que no puede? Mira, haznos un favor a todos. Si averiguas algo, guárdatelo para ti. Ahora lo compré. Sí, supongo que sí. Tengo algo para ti. El documental sobre Rhys. Bien, gracias. Es muy amable. ¿John, sí? Sí. La cinta sobre Rhys, ¿quieres verla? Dame un segundo. ¿Has conseguido algo sobre Muscovy? Hemos fracasado con las huellas, pero hemos deducido que el asesino es probablemente moreno y además zurdo. Ya, como Rhys. Tiene los dientes podridos. Encontraron un trozo entre los cereales. Oh. Sí. ¿Puede darme el número de Milano? Silvia. M-I-L-A-N-O. Teniente. Perdón. Sí, claro. Si alguien muere porque no ha dicho lo que sabe, cargará usted con el muerto, no yo. Cuando el mundo sea perfecto, házmelo saber. Mientras tanto, yo no tengo por qué ocultar nada. ¿Te ha quedado claro? Sí, sí. Sí, vale, vale. Gracias. Oiga, oiga, ¿sigue ahí? ¿Hola? Bien, por favor, compruebe si sale alguna G. Milano. Greta Milano, ¿no le importa? Gracias. La jeringuilla tenía las mismas huellas. ¿Ahora qué hacemos? ¿Vemos el vídeo? Sí, sí. He estado pensando... ¡Cuidado! No te hagas daño. ¡Gilipollas! El que liquidó a Muscovich conocía el veneno que usaba Rhys. Imita a Rhys. Podría ser un poli. Sí, podría serlo. Lou, podría ser un poli, ¿eh? ¿Qué? Deja tu mensaje, gracias. Asegúrate de que Hobbs reciba una copia. ¿Me estás viendo, Johnny? Pues presta mucha atención a cada gesto, cada palabra.
Un segundo. ¿Qué? Déjame ver. Ese idioma que habla después, ¿seguro que es holandés? Eso me dijo. ¿Ahora qué dice? ¿También es holandés? ¿Lo de ahora? Sí. Eso es abracadabra, galimatías. ¿Estás seguro? Soy el detective John Hobbs. Busco a la señorita Greta Milano. Ah, sí, dejó un mensaje. Sí, quisiera hablar sobre su padre. Hola. ¿Puedo pasar? Claro. ¿De ángeles? Doy clases de teología en la universidad. Ah, entiendo, entiendo. Muy bonitos. Gracias. ¿Por qué quieres saber cosas sobre mi padre? Bueno, han pasado 30 años y su expediente no está. Y a mi jefe le dijeron que olvidara el tema, así que aquí estoy. Está bien, le contaré lo que mi madre me contó antes de morir. ¿Por qué quieres saberlo? ¿Por simple curiosidad o...? No, señorita, no. Verá, soy el detective que atrapó a Edgar Rees. ¿Le suena ese nombre? Acaba de ser ejecutado. Sí, algo he leído. Bien, bien. Pues ese hombre, Rees, de una manera indirecta, me dio el nombre de su padre. ¿A Rees le gustaba cantar? Sí, y de hecho lo hizo. ¿Antes de la ejecución intentó tocarle o agarrarle? Sí, lo hizo. Me dio la mano. Sí. ¿Quiere un café? Claro. Vale. Una condición. Nunca hemos hablado. No le dirá nada a su jefe ni a su compañero y no constará en su informe. Mi nombre y lo que diga debe quedar entre nosotros. ¿Está de acuerdo? ¿Me pondrá el café si digo que sí? Detective, mi padre era un buen policía. El orgullo del cuerpo y todo eso. Y luego se pegó un tiro. Un reportero descubrió que le habían estado investigando. Él atrapó a un asesino, pero empezaron los imitadores. Las pruebas le acusaban claramente. Huellas, testigos... La prensa no tenía pruebas auténticas, pero a mi padre le retiraron la medalla. Entiendo. De modo que cuando él murió, alguien hizo desaparecer esas pruebas. El alcalde, el gobernador y el jefe de policía necesitaban un héroe. Esas personas siguen en cargos influyentes. Entiendo. No, no creo que pueda. Mi padre vio las pruebas en su contra y dijo que era imposible refutarlas, así que se fue a una cabaña en las montañas. Pertenece a la familia de mi madre desde hace generaciones. Fue allí y... Lo único que puedo decirle... Es que mi padre no cometió los asesinatos. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que era inocente? Fue hace 30 años, ya no tiene importancia. Bueno, para mí sí la tiene. ¿No quiere que se sepa la verdad? ¿Que se castigue al asesino? Por supuesto. Pero... ¿Cree que si me lo dice su vida correrá peligro? ¿Tiene miedo? Sí. ¿Es eso? Sí. Muy bien. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias y también por el café. De nada. Oh, escuche, si tuviera alguna pregunta más, ¿podría llamarla? Preferiría que no lo hiciera. Bien. Detective,
¿Cree en Dios? Sí, bueno, voy a la iglesia de vez en cuando, pero con las cosas que veo en mi trabajo, es difícil tener fe. Suerte. A veces creo que el trabajo más complicado que tienen los humanos es adivinar qué diablos está pasando. Ejemplo, Greta Milano. ¿Qué estaba ocultando? ¿Qué le asustaba tanto? Y su pregunta acerca de Dios, ¿con qué fin la hizo? A veces nos preocupa el detalle más insignificante. Ese hombre que se cruza contigo y te mira a los ojos, ¿te conoce? ¿Fue al mismo colegio que tú? ¿Es un maníaco homicida que te odia a primera vista? ¿O nada de nada? Nada en absoluto. Lo sé. Arriba, eso es. Arriba. Arriba. Ya voy, tío. Yo... Vamos. No te hagas el remolón. Diga. Venga, Sam. Buenas noches, hijo. ¿Johnny? Sí. ¿Tú tienes miedo? Sí, a veces. Yo también. Buenas noches, Art. ¿Diga? Señora Moore, soy Charles. Por lo visto, he debido coger una borrachera porque estos últimos días... Me toca trabajar esta noche. Te despediste, Charles. ¿Qué, yo qué? Sí, insultaste a Harry y ha contratado a otra persona. Oh, pero yo no... ¿Cómo? Oiga, lo siento mucho. Yo no... Pida disculpas a su marido por lo que yo... Sí, pero sabías que ha ido bien. Adiós. Pero yo... Thank you.
He conseguido que un lingüista escuchara la cinta por teléfono. Viene hacia aquí. ¿Sí? ¿Qué opina? Me suena a Oriente Medio. ¿Algo más sobre Muscovitz? Solo la pizza. Ese es un tema que dominas, ¿verdad, Jansi? Oye, tío, la pizza es el sostén de la vida. Sin pizza y otras comidas italianas no existiría la felicidad, ¿vale? Solo quedaba un trozo. Ajo, lingüiza y piña. Además, Muscovitz no tenía nada en el estómago. Fue la cena del asesino. Una pista cojonuda. Escribe sobre eso en la revista de la Poli. Lo haré, Lou. Y elogiaré tus muestras de ánimo. Gracias. Detectives, vuestro hombre ha llegado. Ah, oye, ha llegado el lingüista. Sí, ahora voy. ¿Ha habido suerte? John Hobbs, el profesor Richard Lawless. Hola. ¿Cómo está? Encantado, es un placer. Esto es realmente estimulante. ¿Quién es ese preso? ¿Puedo hablar con él? Ahora no. Siéntese. El profesor dice que se trata de un idioma, pero nunca lo había oído en voz alta. ¿Y? Es muy antiguo. Bueno, yo creo que es una lengua bíblica. Arameo, sirio. Ahora solo la utilizan algunas tribus nómadas. Pero no sabe lo que dice. Ni idea. Él no es nada agradable, ¿verdad? Si pudieran hacerme una copia, sería un placer trabajar en ello. Ah, se lo agradezco. Si puede esperar en el vestíbulo unos 15 minutos... Por supuesto. Le haremos una copia. Esperaré. Enseguida vamos. Adiós, detective. Formidable. Arameo sirio. Imagínate. Yo también tengo una pista. Estuve leyendo un recorte sobre Rhys de cuando jugaba al béisbol en el colegio. Bateaba con la derecha. Era diestro. ¿Qué insinúas, Hobbs? Rhys cometió asesinatos enfermizos. Hablaba en un idioma que tenía 2000 años. ¿Y te preocupa que fuera ambidiestro? Me preocupa todo, Jonesy. Hobbs, te llaman por la 1. Gracias, Bill. Aquí lo tienes, Bill. Detective Hobbs. Colega, ¿necesitas otra pista? Calle Grove Sur, 1339, noveno piso. John, si aquella pizzería era la número 17. Sí. ¿Está cerca de Grove? Creo que sí. ¿Sabes? No, lo siento. Le he dicho todo lo que sabía. Puede que luego... Era el mismo tío que está en la bañera. Pero el fiambre. No me jodas. No te jodo, era el mismo. Oh, Dios. No estoy preparado para entender lo que pasa. Yo tampoco. Estaba abajo el lavabo. Pero ahora no recuerdo. No se preocupe. ¿El mismo veneno? El mismo. Llévalo al laboratorio. Vale. ¿Qué más tienes? El número en su pecho. El jueves fue el 18 y ahora es el 2. Todo está a nombre de Charles Olo. Pero creo que es un alias. Vamos a comprobar sus huellas. Citando a Yogi Berra, siento otra vez ese déjà vu. ¿Te refieres a Rhys? Sí. Sí, el que lo está haciendo... Está obsesionado con Hobbs. Eso parece. ¿Cómo está? ¿Quién? ¿Hobbs? Como siempre. Bien. Genial. Si esto empieza a afectarle, avísame, ¿de acuerdo?
Y si empieza a afectarme a mí, también se lo diré. Me ha parecido verte. ¿Qué estás haciendo? ¿Más investigación histórica? No trabajes tanto. Hasta el lunes. De acuerdo. ¡Venga, Jimmy! ¡Venga, vamos, Sam! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos! ¡Tranquilo! ¡Estáis en el lado! ¡19-17! ¡Está bien! ¡9-17! Hola, Art. Hola, ¿cómo estás? 3, 2, 1. Se acabó, no puedo quedarme, tengo que irme. Tío, John. No, tengo que irme, llego tarde. Art, ocupa mi puesto. Solo, por favor. Ahora vamos a ganar. Más respeto, es tu padre, ¿vale? ¿Entendido? Sí. Aprecia lo que tienes, ¿vale? Venga, a jugar. Ya estoy listo, papá. ¿Quieres intentarlo? Tus zapatos no puedo. ¿Qué pasa? ¿Tiffany no te ha localizado? No, ¿qué pasa? Este caso es muy raro. Ya. Han conseguido identificar a Charles Hollow. Se llamaba Mikey Nunes. Nacido en Canadá, inmigrante ilegal, bla, 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 un gilipollas de poca monta. No es tan horrible. Eso no es todo. Nunes fue quien mató al ruso. Sus huellas estaban en el piso de Muscavich. ¿Qué? Veamos, Nunes envenena a Muscavich. Le deja en la bañera y saca los cereales. Y 3 días después, alguien hace lo mismo con él. Lo mismo. Sí, exacto. Porque a Nunes y a Muscavich les mató la misma persona. ¿Una especie de director de orquesta? Eso parece. Art, no olvidéis que tenéis que ir a comer. Vale. No sé, mi mente es incapaz de asimilarlo. Me da muy mala espina. Sí, a mí también. Alguien está jugando con mi polla y no me gusta. Ya, nos vemos. Hasta luego. 10 minutos, Art. De acuerdo. Hay momentos que te marcan la vida y en los que te das cuenta de que nada volverá a ser igual. Y cuentas el tiempo a partir de ahí, antes y después de aquello.
veces presientes que se acerca ese momento. Esa es la prueba. Al menos esa es mi opinión. Yo creo que es en esos momentos cuando la gente fuerte sigue adelante como sea. A pesar de lo que encuentren. Señorita Milano. Ah, hola. He pasado por la cabaña de su familia. Oh, aquello es precioso. Sí, lo es. Muy. Permita que le abra la puerta. Árboles, agua limpia. Un lugar precioso. ¿Qué significa Azazel? Su padre lo escribió en una pared del sótano y luego pintó encima. Verá, en mi diccionario pone que es... El espíritu maligno del desierto. A saber qué es eso, ¿eh? Uno de los libros que su padre dejó allí hablaba de demonios que viajan a través del tacto. ¿Qué significa? Abandone, señor Hobbs. ¿Qué dice? Si tiene ganas de vivir, si hay un solo ser humano que le importe, no siga con el caso. Eso no está en mis manos, señorita Milano. Se trata de mi trabajo. Adiós, señor Hobbs. ¿Eso es todo? Sí, me temo que sí. Johnsy, un fax. Ah, gracias. Oye, Telefónica ha enviado las listas de llamadas de Nunes y de Muscovich. ¿Sí? ¿Ves ese número?
Las llamadas coinciden con los asesinatos, más o menos. ¿Insinúa que el asesino llamó a mi casa desde la escena del crimen? Eso parece. Recuerda que Rhys me llamaba a todas horas. Rhys está muerto. Sí, sí, pero el que ha hecho esto estaba confabulado con Rhys o está imitando a Rhys. Lo único que sé es que sigue llamando. ¿Cuántas veces tendré que cambiar de número? Cuanto más lo cambies, más parece que sea alguien de dentro. ¿Sí, un poli? Sí. Oye, a mí no me preocupa, pero a los jefazos de arriba... ¿Lo entiendes? Del todo. Bien. Voy a perder el sentido del humor por su culpa. ¿Qué tiene? La traducción del arameo. No puedo entrar en ti a través del pacto. Pero incluso cuando pueda hacerlo, cuando sea espíritu, no lo haré. Te joderé arriba y abajo, izquierda y derecha. Está en la Biblia. Y si eso no funciona, conozco otras maneras. Pediré una traducción de la traducción. Sí. ¿Solo eso? Sí, encantado. Enseguida te lo llevo. ¿Algo más? No, muchas gracias. Aquí tienes. Acechan a aquellos que les atacan. Por lo tanto, oculta tus buenas obras. Me gusta la noche. Las calles, los olores. Me siento en otro mundo. A veces te encuentras cara a cara contigo mismo. Ahora vuelve a colocar la carta. Donde quieras. Vale. Bien. Y ahora dime cuando quieres que pare, ¿vale? Sí. ¿Podría volver a pronunciar? Vamos allá. Dimanuel. Bien, profesor, yo lo he pillado, sí. De acuerdo. Adiós. ¿Esa de ahí? Sí, esta carta. Vamos, papá. De acuerdo. Ahí. ¿Es esta tu carta? No. Vale, esta. La apartaremos. ¿Es esta? Una vez dentro te conocen y recuerdan. Por lo tanto, hablan todas las lenguas de Babel. Cuando sea espíritu, no lo haré. No, te liquidaré de verdad.
Te joderé arriba y abajo, izquierda y derecha, si vienes o te vas. Me acercaré mucho a ti. Tanto que te romperás. Y si eso no funciona, conozco otras maneras. Hay muchas, muchas maneras. Llevamos media hora esperando y aún no nos ha dado. Es una vergüenza. Ya se sabe lo que se va. Claro. ¿Cuándo? 15 minutos. 15 minutos. ¿Cuándo esperas? Hola, ¿puedo ayudarle? Sí. ¿Van a soltar a un tal Richard La Chupa? ¿Qué? Ha pedido un taxi. Espere, ahora lo pregunto. Hola, soy Michael, de recepción. ¿Tenéis a un tal Richard La Chupa por ahí? Hay un taxista esperándole. Eti, estás estupendo. Gracias. La ficha de Bobby Stiggers. Gracias. Hobbs, dime una cosa. Dispara. El otro día te vi en el sótano leyendo un viejo archivo. Sí, ¿y qué? Me parecía ver una especie de mapa y me preguntaba, ¿has ido a algún sitio? Sí, al campo. ¿Ah, sí? Sí. Es genial salir de me la ciudad, ¿no? Pura, sí. Yo solía ir a una casa cerca de las montañas y me sentaba junto a un lago. Era sí, sí. Porque se lo preguntes directamente a él. Y por curiosidad, ¿a dónde fuiste? ¿Por qué preguntas? Vamos. Venga, acércate. Time is on my side. Yes, it is. Time is on my side. Yes, it is. ¿Lu? ¿Qué? You always say that you wanna be free, but I'll come running back. Mike! I'll come running back. Mike! I'll come running back. Mike! Oye, Mike. Sí, detective. Pero si no te queda más remedio que saber, es mejor tener un poco de paciencia. ¿Por qué esa canción? ¿Canción? Sí, porque la has cantado. He cantado. ¿Te han obligado a hacerlo? ¿Por qué la has cantado? No sé de qué me estás hablando. ¿No sabes de qué te estoy hablando? No, ni idea. ¿Que no tienes ni idea? Ajá. Arameo sirio. ¡Qué listo! Jesús. Cariño, ¿hay algún...? Lo que he dicho es cierto. Ahora sé quién eres. Azazel. ¿De dónde lo has sacado? ¿De casa de Milano? ¿Así que allí encontraste algo? Bueno... Hay ciertas cosas, colega, que no deberías saber. Dime cuáles. No te preocupes. ¿Qué cosas? Y si las sabes, será mejor que no las cuentes. Cuidado con mi cólera. Thank you.
Hola. Antes cantabas, estabas cantando. No. Yo no he cantado. Lo hacías, cantabas. Lawrence cantaba, sí, y tú Mike también. Era una canción de los 60. Exacto. Oye, yo no la cantaba. Odio los 60. No he cantado nada. Comprendo su situación, ¿sabe? De veras. Su padre y su madre muertos, sus vidas destrozadas, su vida destrozada. Y le aseguro que lo siento. Pero necesito saber qué está ocurriendo, ¿entiende? Porque si esa cosa es lo que parece ser, si esa cosa es lo que dice el libro que es, entonces... Es algo real. ¿Usted cree en este tipo de cosas? Creo que hay más cosas ocultas de las que vemos. Pues yo creo en lo que veo y estoy intentando que mi mente asimile lo que acabo de ver, ¿vale? Algo... me amenaza. Y Rhys me amenazó en arameo. Si no aclaro esto, espere, voy a... Espere, ¿qué más le dijo Rhys? Soy yo quien hace las preguntas, señorita Milano. Limítese a contestar. Conteste las preguntas que le hago, ¿de acuerdo? Porque si no sé lo que pasa, no... No deberíamos saberlo. Ni deberíamos saberlo, ni deberíamos verlo. Es como la mafia. Ni siquiera existen. Está bien, perfecto. Ya es algo, un comienzo. Ni siquiera existen. Pero ¿de dónde provienen? ¿Qué diablos son? Señor Hobbs, hay ciertos... fenómenos que solo pueden explicarse si existe Dios y si existen los ángeles, y así es, existen. Algunos ángeles fueron expulsados y muchos fueron castigados, les privaron de asumir forma. Solo pueden sobrevivir gracias a los hombres dentro de nosotros, y a través del hombre pueden practicar su venganza. Es todo. Venga, no me tome el pelo. ¿Cómo puede? Por favor, ¿qué...? Verá, señorita Milano, solo soy un poli, ¿vale? Un detective. Mi trabajo se basa en buscar pruebas, en hechos. El mío también, también. ¿Y no reconoce que los hechos se resisten a una interpretación normal? Lo que intenta decirme es que Edgar Rhys en realidad era... Cuando usted le conoció, no era el mismo. ¿Era Azazel? Sí, Azazel. Es sádico, es zurdo y le gusta cantar. ¿Rhys? Sí. ¿Y por qué está obsesionado conmigo? Porque usted ¿Por qué? Le llamó Dígamelo. La atención. Intentó entrar en usted, ¿lo recuerda? Le dio la mano. Y no funcionó, así que está buscando otra forma de conseguirlo. Como hizo con su padre. Está bien. Está bien. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo le combatimos? ¿Es posible hacerlo? Yo creo que sí, no estoy sola. Se montó una red de gente. Ni siquiera les conozco, solo tengo sus números. Vale, pero vale. Pueden... ¿Y esa gente conoce el modo Nosotros de...? Nosotros creemos que Dios limitó a los demonios y los hizo mortales. Y nos trajo para combatirles. ¿Ah, sí? ¿A quiénes? ¿A nosotros? ¿Me incluye a mí? ¿Cree que yo soy una de esas personas? No lo sé. Tal vez. O tal vez no. Usted solo hace su trabajo. Muy bueno. Touché. O sea, que son mortales. Se les puede matar. La persona indicada. ¿Y eso cómo se sabe? Hablamos de religión, señor Hobbs. Esto es, todo depende del destino y del orden divino. El hombre indicado. ¿O mujer? Sí. Podría ser usted o yo o cualquiera. Sí, la persona indicada con el carácter y los conocimientos necesarios. Eso es lo que ha estado haciendo, ¿verdad? Ha estado preparándose para esto. ¿Puedo preguntarle algo personal? Todo es personal si eres una persona. ¿Por esa razón vives sola? Bueno, es diferente arriesgar tu vida que arriesgar la de otros. Cierto. Verás, si yo estuviera comprometida, querría compartir mi vida y mis preocupaciones con mi pareja. Pero de ese modo le pondría en peligro y no tengo derecho a hacerlo. Puede hablar conmigo. No está obligado a hacerlo, no pretendo eso en absoluto, ¿sabe?
haga lo que quiera, pero si lo necesita, cuente conmigo. Si quiere, puede hablar conmigo. Gracias. Es muy amable, un bonito detalle. Tengo que irme. Espero haber podido ayudarle. Gracias por escucharme. No, gracias a usted. Es amiga de John Hobbs, ¿verdad? Oh, Jay Reynolds. Lo sabe. Eres bonita. No eres solo su chavala. Nos conocemos. Me resultas vagamente familiar. Vamos, dímelo. O lo averiguaré de otro modo. Estoy jugando. Gracias por venir. He huido. Ha venido a por mí y he huido. Quizá no estabas preparada. Eso es lo malo. Hay que estar preparado. Y lo peor de todo es que nunca pensé que llegaría este día. Creía que Dios compensaría mi esfuerzo, que si yo era buena chica, Dios me mostraría un ángel, no eso. ¿Sabe quién eres? No debe vernos juntos. Ahora ya no. Sécate esas lágrimas. ¿Quería verme, teniente? Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Los asesinatos no te han puesto nervioso? No se ande por las ramas, teniente. Ahórrese las indirectas. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas cuando mataron a Nunes y a Muscovich? ¿Dónde estaba? ¿Soy un sospechoso? Siéntate. Para mí no lo eres, pero
Mire, teniente, ¿qué pasa, eh? ¿Es por lo de las llamadas? Por favor, ¿qué creen que hice? ¿Que asesiné a esos tipos? ¿Llamé a mi casa? ¿Me fui corriendo y cogí mi teléfono? Se trata de otra cosa. Tus huellas. ¿Mis huellas? ¿Dónde? En una de tus putas moneditas. ¿Dónde? En casa de Nuns. Joder. Quieren incriminarme. ¿Ah, sí? Sí, cualquiera pudo coger esas monedas. Quizá me las cogieron un día que salí de compras. Pueden haberlas cogido de mi mesa, teniente. Siempre hemos dicho que quizá era un poli. Sí, siempre lo hemos dicho. No soy estúpido, Hobbs. Sé que sabes mucho más de lo que cuentas. Así que habla. No creo que quieras saberlo. No lo comprendería. Yo lo he vivido y apenas lo entiendo. Pruébalo. ¿Se acuerda de Robert Milano? No, espere. Esto fue exactamente lo que le pasó a él. Le incriminaron. Te daré un pequeño consejo. Olvida esto por un par de horas. Vete a casa con tu familia y relájate. A la mierda, Stanton. A la mierda todos ellos. A nadie le gusta que le den una paliza. Toby, ¿qué tal? A nadie le gusta que le golpeen desde todas partes. Pero el mal nunca deja de avanzar. ¿Se te ha caído esto? Es imparable. Ya lo habías visto antes, pero ahora lo tienes delante. Riéndose de ti. Hola, tío. Hola, Sam. ¿Cómo estás, Toby? Hola, señor Hobbs. ¿Llegas temprano a casa? Sí, para variar. Oye, Art, ¿has cogido mi agenda? ¿Qué? No. ¿Qué? Art. ¿Qué te pasa en el ojo? ¿Quién te ha pegado? Me he caído. ¿Te has caído? Sí, he tropezado con algo. A nadie se le pone el ojo morado por caerse. ¿No? No. Oh, Art, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Dime. ¿Qué ha pasado? Sammy me ha pegado. ¿Qué? Ha sido un accidente. Él no lo ha hecho a propósito. Él no quería hacerlo. Él ha sido un accidente. Johnny, ha sido un accidente. John. John. ¿Sam? ¿Y Toby? Ahí fuera, supongo. Bien, entra en casa. ¿Toby? Hola, Hobbs. Deja en paz a mi familia, ¿me oyes? ¡John! Entra en casa, Sam. ¿Qué está pasando? ¡He dicho que entres! Deja en paz a mi familia. ¿Por qué? Tú fuiste a por mí. Ahora ha llegado mi turno. Vete derecho a casa, vamos. Sí, claro. ¡Corre!
pasa, colega? ¿Me tienes miedo? Venga, Hobbs, sal de ahí. Vamos, Hobbs. Estoy aquí. Suelte la pistola. Sabía que saldrías. ¡Tira la pistola al suelo! Te conozco, Hobbs. ¡Tire la pistola, señor! Ina Yadahana Dimanu At. ¡Tire la pistola al suelo! Yes, it is time. He's on my side. Colega. Despierta, Hobbs. No es tan fácil matarme. Cuando muere mi huésped y me muevo como espíritu, nadie puede resistirse a mí. ¿Qué vas a hacer? ¿Detenerme? ¿Qué le dirás a Stanton? Me muero por saberlo. Es a mí a quien quieres. ¿Por qué no me matas? Aún me estoy divirtiendo. ¿A ti ya no te divierte? Estaba en medio de la calle, gritando, disparándole. Al final, cuando la gente le pidió que tirase el arma, no tuvo otra opción que... Ese hombre estaba... No sé por qué... Hobbs lo tiene crudo. Esta lo sabe. ¿No tiene ninguna duda de que el fallecido disparó primero? Ninguna, en absoluto. Mi mujer también lo vio. Si quieren preguntárselo, les dirá lo mismo. Hola, teniente. Un profesor, ¿eh? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Sabemos que él disparó primero. Hay testigos que lo confirman. Pero su pistola llevaba balas de fogueo, ¿vale? Y sacó la pistola de un coche robado. Me ha tomado el pelo, teniente. ¿Te ha tomado el pelo? Es cierto, me ha engañado. ¿Te ha engañado para que le mataras? ¡Art! ¿Se ha suicidado? Perdona. ¡Art! ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Eh? Lleva a Sam a casa y cierra todas las puertas y ventanas del piso. No dejes que entre nadie, nadie en absoluto, no lo olvides. ¿Podrás recordarlo? Sí. Muy bien, hazlo. Johnny. ¿Qué? ¿Estás enfadado conmigo? No, Art, nunca, pero... haz lo que te he dicho. Jode que caigan los buenos, ¿sabes por qué? Ahora son letras. Jódete, Lou. Oiga, teniente, esto es cosa de una secta. Una extraña secta aramea satánica de la reencarnación. Lleva APO escrito en el pecho. Está intentando enviarnos algún mensaje. ¿El asesino nos envió un mensaje? Hobbs. Esta vez, tú eres el asesino. Sí, más o menos. Nada de más o menos. Sin ayuda, sin el beneficio de la duda. Vas a acompañarme a comisaría. Ahora.
Cierra la puerta. De acuerdo. Acabo de hablar con la mujer del profesor. Se casaron hace 4 meses. Está embarazada. Acababan de subirle el sueldo. Descartado el suicidio provocado. Querrán examinar tu arma. Pediré que la vista sea lo antes posible. La gente quiere que el mundo tenga sentido. Si la única manera de conseguir que todo esto tenga sentido para mí es deteniéndote, tendré que hacerlo. Lárgate de una vez. ¡Hey! Fue en defensa propia. Lo sé, sirve de poco, pero lo sé. ¿Café? No, gracias. ¿Quieres hablar? Estamos tratando con algo que no está en el manual. ¿Dónde comprarán este café mezclado con tierra? ¿Tú lo sabes? ¿Cuál es el sentido de la vida? Sí. ¿El sentido de la vida? ¿Un cigarrillo? No. Para nosotros es pillar a los malos. Sí, eso era lo que yo pensaba. No es suficiente, John. Sí. Vas a matarme por decirte esto, pero... Oye, son las 2 de la madrugada. Di lo que quieras. Bien, dime, ¿qué estamos haciendo aquí? No sé. ¿Por qué existimos nosotros? Tal vez por Dios, Hobbes. Es posible. Sí, me cuesta creer que formemos parte de un gigantesco experimento moral realizado por un ser superior a nosotros. Si existe un ser superior a nosotros, le importamos una mierda. Somos 1.000.000.000, nos ve como hormigas y nosotros pasamos... de las hormigas. Bueno, desde un punto de vista moral. ¿Hormigas? Sí. No. Yo creo que sí. Hobbes, te estoy siguiendo, pero a la vez te estoy perdiendo. Ya lo sé, ya lo sé. En fin, ¿a dónde quieres ir a parar? A eso me refiero, Jonesy. ¿Hacia dónde vamos? Si no entendemos eso... Quizá lo entenderías si... te mueres. Un infarto, una apoplejía y descubres el porqué de todo. Pero ya no puedes quedarte aquí... te ascienden. Sin embargo, Dolores dice que estamos aquí para hacer una cosa. ¿Una cosa? ¿Cuál? Es diferente. Es diferente para cada uno. Para ella es la lasaña. ¿Lasaña? Y solo una cosa, no dos, ni tres. Ni... A lo mejor dos. Yo qué sé. Es su opinión, Hobbes. Entonces, cuando llega el momento... o hacemos lo correcto, o no. ¿Y cómo sabes cuándo llega el momento? O sea que para mí podría ser este. Eso es lo bonito, nunca se sabe. Diga. John, ¿eres tú? Sí. Hola, solo quería saber si estabas bien. Sí, sí, oye, ya te llamaré luego, ¿de acuerdo? De acuerdo. Era el asesino. Hemos quedado para arreglar las cosas.
Me voy a casa. Sí, a la mierda. He matado a alguien. Ha conseguido que matara a un inocente. Lo sé. ¿Qué quieren, Greta? ¿Tú sabes qué quieren? Los demonios. Quieren el caos de la civilización. La caída de Babilonia, como ellos la llaman. ¿De todo? Sí. Pues están haciendo un buen trabajo. Después de que matara al profesor, Azazel se introdujo en otra persona. ¿Estás seguro? ¿Después de la muerte? Estoy seguro, justo después, yo lo vi. Ah, sí, escucha esto. Estaba hojeando uno de los libros de tu padre y dice que fuera, supongo que será fuera del cuerpo, fuera, solo pueden sobrevivir durante un aliento. Un texto hebreo dice que el aliento les puede trasladar 500 codos. No sabía qué podía significar. Un codo es un tipo de medida, ¿verdad? Sí, desde el codo hasta la punta del dedo. 500 codos serían la sexta parte de una milla. Sí, es así, tú tenías razón. Están limitados, de cierto modo. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. No lo sé. ¿Estás bien? Sí. Bueno, entonces... volveré a llamarte mañana. Buenas noches. Adiós. Buenos días, Sam. Buenos días, Sam. Ah, hola, tío John. Ah, hola. Gracias por arroparme anoche. De nada. ¡Se acabó! ¡Estás llevando esto demasiado lejos! Hemos enviado a Michael Aaron al lugar de los indios donde tendrá preparado en breve un reportaje. Volvemos a... Mamá, papá, vosotros siempre estabais a mi lado cuando os necesitaba y me gustaría poder ayudaros, pero no podéis. Sam, estabas durmiendo anoche cuando yo te arropé, ¿verdad? No lo sé. Solo recuerdo que alguien me hizo cosquillas. Cosquillas en el pecho. ¿Por qué me pintaste esto? ¿Y tu padre? En la cama. Es un dormilón. ¿Art? ¿Art?
visto las noticias? No sé la verdad. El poli disparó primero y no dejó de disparar. Sí. Nuestro amigo Lou va a por ti. Te va a traer aquí para charlar un poco. ¿Es Lou? No. ¿Le han detenido? No, aún no. Tengo que colgar. Sal, toma, ponte esta ropa. Vístete enseguida, corre. ¿Por qué? Haz lo que te digo, por favor. ¡Eso no es cierto! ¿Estás listo? Sí, casi. ¿Qué pasa? Nada. Vamos a gastarle una bromita a alguien. ¿Qué? No, saldremos por la ventana. Sigue durmiendo. Por supuesto. Es el último libro del Nuevo Testamento. Sí, claro. ¿Es un libro de la Biblia? Sí. Apocalipsis. Bien, gracias. El abrigo. ¿Cigarrillos? Lo habías dejado, decías que eran malos. Lo he dejado y son muy malos. ¿Sabes lo que ha pasado, Sam? La policía cree que he hecho cosas malas. ¿Tú eres la policía? No, ya no.
¿Por qué creen que lo has hecho? Porque alguien lo ha montado para acusarme. Eso lo vi en la tele. Quiero que sepas una cosa, Sam. De tu padre. No está durmiendo, ¿verdad? No, hijo, no está durmiendo. ¿Le ha dolido? No, no lo creo. ¿Crees que va a ir al cielo? Sí. Seguro. Si alguien se lo merece, ese es tu padre. Yo también lo creo. No tenemos a dónde ir. Este es mi sobrino, Sam. Bien. Hola, Sam. Encantada, soy Greta. Hola. ¿Estás en pijama? Sí, no esperaba visitas, Sam, pero me alegro de veros. ¿Por qué no vas al lado de la chimenea y entras en calor, eh? Azazel escribió algo en su pecho. Si no hago algo pronto, él... Ya, te traeré un café. Gracias. Babilonia ha caído y se ha convertido en morada de demonios. Significa que si no puede entrar a través del tacto, puede hacerlo como espíritu. Porque cuando está en forma de espíritu, está luchando por su vida y debe de ser aún más poderoso. Por favor, dime lo que vas a hacer. Haga lo que haga. Tengo que asegurarme de que Sam y tú estéis a salvo. Llévale a algún lugar que nadie conozca. Ni siquiera yo. Sam, despierta. Escucha. Tengo que irme. Te quedarás con Greta durante algún tiempo. A lo mejor mucho tiempo. Y quiero que recuerdes esto. Digan lo que digan sobre mí. Y haga lo que haga. Quiero que recuerdes que lo hago por ti. Porque te quiero. ¿Me entiendes? Voy a seguir durmiendo. Y cuando despierte, todo volverá a ser como antes. Thank you.
Sabes lo que significa esto, ¿no? Estoy lista. Hola, Jonesy. ¿Cómo estás? Estoy preocupado, tío. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas? Me voy a la nada. Yo haré un largo viaje y nadie podrá encontrarme. Me sentaré junto al agua a pensar. Hobbs, tengo que preguntarte algo. Sí, dispara. Hace años que somos compañeros. 12 y pico, Jonesy. 12 y pico. Así que, si hay algo que quieras decir. Sí. ¿Recuerdas lo que me dijiste la otra noche? Cuando llega el momento, uno lo sabe. Ten cuidado, ¿vale? Ya nos veremos. Sí, tú también. Sé bueno. Seguro que estaréis pensando qué estoy haciendo. Bueno, ahora es cuando todo se complica. Ahora solo estamos él y yo. Hobbs contra Azazel. Creía que le tenía. Pero él también creía lo mismo. ¡Sala descubierto! ¡Sé que estás aquí! Sabía que vendrías. ¡Innaya Dahamaji Manuat! ¿No has tenido suficiente? Me obligaste a matar a un inocente y... ¡mataste a mi hermano! ¡Sal ya, hijo de puta! No podrás divertirte mucho más, ¿vale? Por Dios, Hobbs.
¿De qué demonios estás hablando? Yo no he hecho nada. Yo solo soy el pobre idiota al que han enviado para detenerte. Así que ahora eres tú, ¿eh? Soy yo. ¿Quién esperabas que fuera? Tira la pistola, Hobbs. Sé que llevas una. ¿O qué? ¿Me dispararás? Qué de divertido en eso. Que te follen. Me estás obligando a hacer esto. Tira de una vez esa maldita pistola. ¡Haz lo que dice, Hobbs! Jonesy. Bueno, ¿quién más ha venido? ¡Lu, Tiff, vamos, salid! Solo estamos nosotros dos. El arma, Hobbs. Si tú sabes que no lo hice. Sabes que no he hecho nada. Lo sé, Hobbs. Los dos queremos creer en ti, Hobbs, pero tenemos que detenerte. Stanton, no puedo hacer esto. ¿De qué coño estás hablando? Digamos que Hobbs desapareció en el bosque. Tiramos su coche al lago y fin de la historia. Sería lo mejor. Nos llevaremos a este hijo de puta. Por eso hemos venido. Que lo hizo bien. Que no lo hizo mejor aún. Pero no nos toca a nosotros decidir. Tira el arma de una puta vez. Chansey. Tira la maldita pistola. Está bien. Está bien. Gracias. Lo siento, Stanton. Sí, claro. Llevo tanto tiempo en el cuerpo que creía haberlo visto todo. Y no es verdad. La vida siempre te da una sorpresa más. Una más. A veces muy grande. Azazel. Soy tu compañero. ¡Estás libre! ¡Corre! Sigue pensando. ¿Qué opinas, Hobbs? Jonesy está jodido. ¡Ha matado a su jefe! Jonesy está jodido. Tú estás jodido. De uno en uno, ¿eh? Así lo hacemos. De uno en uno. No te puedes esconder. It's on my side. Yes, it is. It's on my side. ¿Te gustan los Stones? No, seguro que eras un marica admirador de los Monkees. ¡Se acabó! Tiene gracia. Si te mato yo, será el último y patético capítulo en la vida de un desgraciado héroe. Y podré llenar de mierda a otro tipo. Pero dale la vuelta. Bueno. Si
entraré en ti y te apuntaré 20 asesinatos más antes de que la pringues. Te matará tu sobrino o esa fulana con la que hablabas. ¿Qué es lo que prefieres, eh? ¿Me muero? ¿Te mueres? ¿Qué es lo más divertido? ¿Lo adivinas? ¿Qué puede divertirme más? Tú lo sabes. Ya he jugado contigo desde fuera. Ahora la máxima diversión es convertirme en ti. Necesito más tiempo. ¿Para qué, capullo? 500 codos es una larga distancia, Zazel. Si Johnsy muere demasiado rápido, con lo poderoso que eres, no podría escapar de ti. ¡Oh, ya lo entiendo! ¿Qué? ¿Crees que vas a ganar tú? Si Dios quiere. Nunca se sabe. Quiero preguntarte algo. ¿Por qué crees que Milano vino hasta aquí en mitad de la nada? Vino a morir, era un cobarde. Creo que no. Creo que él quiso hacer lo que yo voy a hacer. Pero él no lo consiguió. ¿Conseguir el qué? Oh, vamos, Azazel. Abre los ojos. Sé más observador. Aquí estamos, es un lugar precioso. No hay otro ser humano en kilómetros a la redonda. Solo tú y yo. ¿Qué haces? ¿Tú ya no fumas? Así es, no fumo. ¿Y sabes por qué? Porque el tabaco mata. Sobre todo el tabaco que lleva veneno. Una mierda. El mismo veneno que usaste para matar a mi hermano. Jódete. Es maravilloso. Es como un sueño. Moriremos juntos, juntos hasta el final. Time is on my side. Yes, it is. ¡Que te follen, hijo puta! Lo siento, Johnsy. Lo siento.
Así que, como he dicho al principio, fui vencido, engañado, envenenado por el detective John Hobbs. ¿Os podéis imaginar lo que es vivir miles y miles de años y darte cuenta de que estás a punto de morir porque un poli santurrón ha decidido que va a salvar al puto mundo? Sí, un demonio puede morir. Y Hobbs ideó una manera de ganarme jugando a mi propio juego. ¿Y qué? La guerra no ha terminado, os lo aseguro. De ningún modo. Habéis olvidado una cosa, ¿verdad? Al principio, dije que iba a hablaros del día que estuve a punto de morir. Ya nos veremos. Pilot washed his hands and sealed his face.